Ja, ich bin viel besser. Okay. Mir geht's auch gut, danke. Uno dice, mir geht es, si usas también gehen para decir que estás mejor. Mir geht es Okay. besser, si. Ja, En geht español sí besser. se soluciona este con estar, estoy mucho mejor. Pero en alemán siempre con gehen, ¿no? Esa constelación de decir cómo estás se soluciona en alemán con el verbo gehen. Mir geht es viel besser oder mir geht es wieder gut. Sí. Volví a estar bien. Así sería. Gut. Das freut mich. Y ya no tienes Sí. ningún síntoma de COVID. Pues no, pero al parecer ya terminó la cuarentena el fin de semana. Ah, qué bueno. Entonces ya sacas nueva cita para el examen. Sí, señor. Me quedo para el 15. Ok, para el 15. Sí, señor. Ah, eso está pronto, En ¿no? quinto. Sí. 2 semanas, ni siquiera. Sí, como en 13 días. Pero Sí, ya quiero sí. presentarlo. Sí, claro, ¿no? Porque también si uno ya se preparó muy bien y no lo presenta, entonces empiezas a olvidar cosas, ¿sí? Y entonces tienes que otra vez invertir el mismo tiempo para mantenerse al nivel. Pero la verdad es que yo en mis exámenes, empezó en el colegio, ¿no? Que yo estaba bien preparado. Y los otros alumnos no tenían pereza de aprender y entonces convencieron al profesor de aplazar el examen. Y yo siempre dije que no, hagámoslo hoy porque ya me preparé y sí tenía había mucha gente que no me quería por eso, Es porque que es mejor. ellos no se prepararon y yo sí, y yo no quería que aplazar el examen. Sí, Claro. pero en mi experiencia también si esperas una semana o dos, no se pierde, ¿no? Uno No, está no se pierde. preocupado, bastante preocupado que se pierdan las cosas, pero la verdad es si estás en el examen, te ocurre todo otra vez y no se pierde tan fácil, ¿sí? Es, Sí, no, es no cierto. es fácil olvidar las cosas, pero claro, con el tiempo si haces una pausa de medio año sin practicar, entonces Se sí es olvidan. así, ¿no? Entonces sí estás perdiendo poco a poco las cosas. Entonces siempre importante mantener el contacto y repetir las cosas, aprender vocablos o hacer cosas nuevas, ¿no? Escuchar las noticias todos los días, intentar de traducirlos, cosas así, para siempre avanzar, ¿no? No descansar y perder poco a poco todo lo que aprendiste. Pues es Sí, mi creo que eso, recomendación. mi prima ya presentó el examen la semana pasada. ¿El examen de alemán? Sí, o Ok. sea, yo lo tenía programado para la semana pasada y fue cuando pasó lo del COVID. ¿Y cómo le fue? Pues ella me dice que el hearing siempre pues hay que estar muy pendiente porque en la mayoría de las preguntas nombran las tres opciones. Sí. Me dijo que incluso estuvo más fácil la de richtig y falsch. Okay. Y que le salió en las palabras, le salió sal de cocina, la sal. Okay. Salió lápiz. Lo que cuando uno pide ya en el tile dry de cerrar la puerta. Okay. Y ¿cuál era la otra? Que siempre le salió que prohibido jugar fútbol.
Ah, bueno, pero fácil, ¿no? Sí, estuvo mucho más fácil el Sprechen que en el Sí. Hebrew. En el Hebrew sí dice que no pues sabe sobre la tanto puerta cómo le fue. sería, ¿könnten Sie bitte die Türe zumachen? Sí, eso te iba a preguntar. Sí, es con respecto a los verbos de cerrar, ¿cuándo utilizo zumachen y cuándo schließen? Schließen, también puede ser Schließen. schließen. ¿Könnten Sie ¿Sí? bitte die Türe schließen? Sí, claro. Sí, Son muy como bien. sinónimos, ¿cierto? Sí. Decimos así, schließen es más elegante, ¿no? Usar esa palabra. Y zumachen es más corriente, ¿sí? Es lo más que están diciendo, ¿no? Tür zumachen, Fenster zumachen. Y el antónimo aufmachen, ¿sí? Entonces, esas dos palabras se usa más, ¿no? Se usa más que schließen en este contexto, pero está muy bien decir schließen, ¿sí? Ella me dijo que utilizaron fue la palabra sumagen. Daniela, y casi que no los te escucho. Profesores piden que uno interprete mucho la situación, o sea, que haga los movimientos con la mano. Daniela, ¿puedes repetir? ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. ¿Profe, me escuchas? Sí, ya escucho bien. ¿Puedes decírmelo otra vez? Es que hoy la conexión está regular. Pero creo ah, que profe, que ella me es dijo más que los el profesores micrófono. piden que uno interprete la situación como... Espera, a ver. ¿Ahí me escucho mejor? Más o menos. Yes. Sí, pues habla, yo intento de entender. ¿Y ahí, profe? Sí, es un poco bajo, pero se entiende. Ok. Ok, que los profesores piden que interprete la situación con el movimiento de las manos. Ok. Entonces, los profesores muevan las manos y los estudiantes tienen que interpretar. ¿O adivinar o cómo es? Ya no Sí. escucho nada. O sea, cuando digamos me tenga que alcanzar. Espera. Un momento. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, mucho mejor. Profe, que digamos, si yo quiero decir, por ejemplo, para responder una pregunta, Nemensi, hacer el movimiento con las manos como si estuviera entregando lo que me están pidiendo. Ok. Sí. Sí, eso, pero pues solamente en la parte 3, ¿no? Porque allá pides sí, cosas. Y en la parte 2, me decía que tuviera muy en cuenta que, digamos, tratar de hacer bien la pregunta y tratar de utilizar las preguntas, digamos, iniciar con vas o con belche o con bu. Preguntas de doble V. Ajá, sí, señor. Ok. Pero sí, eso es, implica un poco el examen esto, porque tú pides informaciones sobre, sobre el tema, ¿no? Sobre la persona. Tú preguntas a alguien, por ejemplo, ¿was ist ihr Lieblingsessen? ¿Qué es su comida favorita? Entonces, sí, son preguntas clásicas de doble V. Sí, pero no necesariamente. También podrías decir, sí. ¿Ist Pizza Ihr Empezar con el Lieblingsessen? verbo. Sí. No, tú puedes también hacer una pregunta de sí o no. Por ejemplo, ¿Ist Pizza Ihr Lieblingsessen? ¿Es Pizza su comida favorita?
Pero eso no es lo que quieren en esa parte de la tarea. Es mejor sí hacer preguntas de doble U, sí, porque eso es lo más, más que esperan allá. Pero a veces no funciona. También había tarjetas donde no puedes hacerlo, entonces no, no es necesariamente así, ¿sí? Tú también puedes variar. La idea es pedir una información de esa persona y que lo importante es que está relacionado al tema y relacionado a la palabra en la tarjeta, ¿sí? Entonces esas dos cosas tienes que cumplir. La relación con el tema principal y la relación con la palabra en la tarjeta. Y ya, y pides una información. Pero sí, a veces es complicado, también en tu propio idioma sería a veces complicado porque las tarjetas no son siempre fáciles. ¿Cuáles tarjetas tenía ella en la parte 2? En la parte 2 le tocó, bueno, el tema Einkaufen, Einkaufen, y una era, ¿cómo era? Una era, si no estoy mal, CASE, la caja registradora, y Tish. Tish. Ok. Eso es fácil. ¿Y el sí, segundo tema? El segundo tema, Beta. Ok, eso hacemos hoy. Beta, sí. ¿Y cuáles palabras? En Beta era Wochenende. Wochenende y Urlaub. Urlaub. Yeah. Okay, muy bien. Entonces con la primera pregunta, ¿qué harías? ¿Qué harías con esta? Casa y Einkaufen. Okay, con Casa. Ich möchte salen boys die Casa. Y para hacerlo más amable, puedes en el final de la frase agregar un bitte. Ah, sí. Wo ist die Kasse, bitte? Muy bien. Ich möchte bezahlen. Wo ist die Kasse, bitte? Perfecto. ¿Y la respuesta? ¿Cómo sería? Gehen Sie links. Ok. Suficiente. ¿Cómo fue que me dijiste? ¿Ist da? Da vorne ist sie, siempre puedes decir da vorne, que en español sería algo como allá en el fondo. Sí, okay. Sí, eso siempre funciona, pero si tú dices gehen Sie links oder hier links, también puedes decir aquí a la izquierda, ¿no? Hier links. Oder links und dann geradeaus, ¿no? Para decir un poco más, pero está bien. ¿Sí? Si tú solamente dices, gehen Sie links, cumpliste con tu deber de contestar y ya. ¿Sí? Ok, y la otra, la mesa. ¿Qué haces con esta tarjeta? Con la kaufen, ¿ya? Sí. Was kostet der Tisch? Mucho más no puedes hacer, ¿no? Tienes, sí. Allá hay que preguntar el precio. El precio. No se puede, en mi opinión, no se puede hacer mucho más en el contexto de Einkaufen. Se reducen las posibilidades. Was kostet denn, allá puedes agregar el partículo denn, der
der Tisch. Was kostet denn der Tisch? Y también puedes allá agregar bitte. Sí, no es necesario, pero es más, más amable, ¿no? Más cordial. ¿Was kostet denn der Tisch, bitte? Y respuesta, ¿qué dirías? Der Tisch kostet 5 Euro. 5 Euro, das ist aber billig. Ja. Es en una, un mercado de pulgas, ¿no? En un mercado de pulgas. Uh-huh. Sí. Allá encuentras tal vez una mesa a 5 euros. No, no olvides, Alemania es costoso. Sí. Ok, y ahora Wetter. ¿Qué hacemos con esto? Wetter und Wochenende. Wochenende. Was machen Sie am Wochenende im Sommer? Como, was machen Sie am Wochenende? In Summer. In Summer. Mhm. No se me ocurre nada más. No, pues sí, pero eso no es ideal, ¿no? Porque el tema es Wetter. Pues mira, esta es la lección de hoy, ¿no? Hoy vamos a aprender también unos términos sobre el tiempo, Wetter, y también de vacaciones un poco, ¿no? Vamos a pasar esa lección 23 volando, ¿sí? Uh-huh. Enfocándonos solamente en unos temas. Y pues el tiempo sí es algo importante, ¿no? Es que si tú preguntas im Sommer, entonces estás más en el tema de las estaciones, ¿sí? Entonces sería mejor decir, entonces, ¿was machen Sie am Wochenende bei gutem Wetter? ¿Sí? Wenn das Wetter gut ist, sí, sí, el tiempo está bien, ¿sí? ¿Was machen Sie am Wochenende? También puedes decir, wenn die Sonne scheint, si, si el sol brilla, si está haciendo sol, ¿qué hace el fin de semana? Si. Otra posibilidad que yo tal vez preguntaría sería preguntar en el pasado, ¿cómo fue el tiempo el fin de semana? ¿Sí? ¿En dónde la persona está? ¿Sí? Sí. ¿O cómo será el tiempo el fin de semana? ¿Sí? Pero eso sí es un poco más avanzado, entonces tienes que usar el futuro y también saber que en Alemania están haciendo siempre prognósticos que los meteorólogos y son bastante buenos, ¿sí? casi siempre cumple más o menos, ¿sí? A veces hay un poco diferencia, pero si ellos dicen que hay tormenta, entonces sí hay tormenta. Uh-huh. Y de Colombia no conozco esto, ¿sí? No, tal vez no es posible, no es tan fácil, o tal vez no inviertan el dinero para esto, porque los uh-huh. campesinos ya ellos saben cómo va a ser. Sí, ellos saben cómo va a ser. Y el resto de la población no tiene la necesidad. Pero en Alemania es muy popular ver eso. En el final de las noticias siempre hacen pronóstico para el tiempo. Entonces tú puedes preguntar a tu amigo, ¿wie uh-huh. wird das Wetter am Wochenende? Entonces, ¿cómo será el tiempo el fin de semana? ¿Sí? Para planear sí, saber algo. Si salimos o no salimos o algo así, ¿no? Eso es, uh-huh. Y el otro sería en el pasado, ¿wie war das Wetter
am Wochenende, ¿cómo era el tiempo el fin de semana pasado entonces? Sí. Okay. Pero sí, esa tarjeta es un poco más complicada. Uh-huh. Y en la segunda, y ¿qué puedes decir como respuesta? La más corta que hay sería estaba bonito. Como is schön. Pasado. Es va schön. Oder sehr schön. Es war sehr schön. Oder si tú respondes esta, ¿cómo será? O como sí, como cómo será, entonces es wird sonnig. Sonnig es soleado, algo así. Das va a ser sol. Sí, und was machen Sie am Wochenende, wenn die Sonne scheint? Respuesta a esta pregunta. Salimos al parque. Oh. ¿Qué puedes contestar a esa respuesta? When the sun shines, sería vía, no sé, vía fútbol spielen. Wir gehen Fußball, Fußball spielen. Muy bien. Wir gehen Fußball spielen. Okay. Y ahora Urlaub. ¿Qué hacemos con esto? Wetter und Urlaub. Eso es más algo que se refiere al pasado. Sí, sí, ¿verdad? Porque tú vas, ¿qué puedes hacer? Vacaciones y tiempo, tú solo puedes preguntar cómo fue, ¿no? ¿Cómo era el tiempo en las vacaciones? ¿O tienes otra idea? Sí, ¿cómo era o cómo estará? Lo mismo. Sí, pero... ¿cómo estará? Entonces, si es para pasado, sería wie war das Wetter in Ihrem Urlaub? Wie war das Wetter in Ihrem Urlaub? Dativo, no? Pero muy bien hecho. No? In Ihre Urlaub, dijiste, aplicar, agregar la M. Porque tienes aquí la preposición im. Sí. Sí, y esa preposición en muchos casos requiere dativo, Urlaub, pero para A1 perfecto, ¿sí? No te preocupes por la M, porque eso va en los niveles avanzados, entonces te van a criticar esto, ¿sí? Pero en este nivel A1, súper bien, ¿sí? Escogiste el pronombre correcto, Ihre, ¿sí? ¿Wie war das Wetter in Ihrem Urlaub? Muy bien, ¿y respuesta? Es war sehr schön. Es war sehr schön. Muy bien. ¿Sí ves? Ja. Pues esta con Wetter, Wochenende, es un poco más complicado. Einkaufen y Kassetisch, fácil. Sí, más fácil. Sí. Y las tarjetas de las imágenes, una era la cerrar la puerta y la otra. Y la otra era sal. Sal, eso es también fácil, ¿no? Salz. Entonces, ¿puede usted pasarme el sal? La sal, no, es la sal, ¿no? La. Sí, ya, la sal. Okay. Entonces sería können Sie mir bitte. ¿Es das o es con die? Das. Salz geben o. Ajá, está bien. Ja, gerne. Hier haben Sie es. Danke. Bitte gerne.
Okay. Entonces, hoy miramos el tema Wetter ins Wasser gefallen. Sí, vemos aquí un camping, uno, ¿cómo se llaman esos vehículos para dormir? Casa rodante. Casa volante. Rodante. Rodante, ok. Sí, y está lloviendo. Ya. En esa lección tenemos dos temas de gramática que son importantes. De uno ya hablamos una vez, es die Wortbildung mit los. Eso hicimos muy temprano en una de las primeras lecciones. Entonces es bueno repetir eso un poco. Que tú tal vez recuerdas que ¿cuáles palabras eran? Arbeitslos y hablamos de farblos. Si tú agregas atrás, eso era desempleado, ¿verdad? Sí, agregas atrás los para decir que está ausente, ¿sí? No okay. Está, no está. Arbeitslos quiere decir desempleado. Farblos es algo como sin colores, ¿sí? Y si tú lo usas en una palabra de tiempo, entonces dices Wolkenlos. Es algo como libre de nubes, ¿sí? Die Wolke. Son adjetivos. Mira, no estoy escribiendo con mayúscula, ¿sí? Aunque se llama die Arbeit, sustantivo, die Farbe, sustantivo, und die Wolke, la nube, sustantivo. Pero en este caso es algo como un adjetivo, no, un adverbio más, ¿sí? Porque no está describiendo una cosa, sino más un estado, ¿sí? Sí. Sí, también puede ser un adjetivo. Si tú dices, por ejemplo, la foto es, está sin colores, das Foto ist farblos, oder das farblose Foto, entonces sí, en esta Konstellation son adjetivos. Sí, pero pueden tener los dos papeles, sí, como adjetivo o adverbio. Yeah. Sí, también puede existir die arbeitslosen Personen, las personas desempleadas, entonces sí, es un adjetivo. Sí, pero si tú dices, ich bin arbeitslos, yo soy desempleado, entonces es más un adverbio, ¿sí? Para, okay. Para expresar en qué estado estoy de momento. Lastimosamente no puedes hacerlo siempre, ¿sí? Tú no puedes usar cualquier sustantivo, combinarlo con los, y tienes enseguida un adjetivo que se usa o que se entiende, ¿no? Pero hay bastantes adverbios que puedes formar así. Por ejemplo, das comida, la comida, das Essen ist geschmacklos, no tiene sabor. Sí, entonces eso es algo que puedes hacer. Geschmacklos también se refiere al gusto. Sí, si algo es, si alguien dice eso es geschmacklos. Geschmack es normalmente el gusto en la comida, pero también el gusto en cuestiones de diseño. Sí, o también en el sentido de que uno dice, ¿sí? Como si dice, por ejemplo, cosas cínicas o muy feas, ¿sí? Entonces, se usa en este contexto también la palabra geschmacklos, ¿sí? Si tú haces cosas que rompen las reglas sociales,
Okay. Pero eso es algo muy especial. Entonces, lo que aquí quiero explicar es más cómo se forman esos adverbios con agregando atrás en la palabra los, ¿sí? Okay. Usando un sustantivo y poniendo, agregando los, también popular hilflos, Hilfe, la ayuda, y hilflos es estar sin ayuda. Sí. Estás en una situación donde ya no sabes qué hacer porque no te ocurre ninguna idea cómo solucionar las cosas y nadie te ayuda. ¿Sí? Entonces dices, ich bin hilflos. Ich bin hilflos oder er ist hilflos. No sabe manejar la situación. ¿Sí? Pues hay bastantes adverbios de esa clase. Por eso son importantes de conocerlos. Yeah. Miramos un poco los vocablos del tiempo, die Sonne, el sol. El sol brilla, sería die Sonne scheint. Sí, okay. Se usa en esta situación. Scheinen. Okay. Die Sonne scheint. Der Schnee. La Niebe. Ich sehe keine la Niebe, entonces usamos la palabra es schneit. Sí, está cayendo, está nevando, o como se dice esto en español. Sí, está nevando. Está nevando, ok. Es schneit en alemán. Der Regen, es regnet. Sí, esos son los verbos que se usan en el contexto del tiempo. Y la verdad, el tema del tiempo es por eso tan importante, porque así inicia cualquier charla. ¿Sí? Si conoces a alguien, pues, o encuentras a alguien y empiezas a hablar, muchas veces empiezan con esto, ¿sí? Con el tiempo. Okay. Es también, lo conozco también aquí de Colombia, ¿sí? Que se escucha un trueno y dicen, ya va a llover duro, ¿sí? O si está lloviendo mucho últimamente, mucha agua, entonces sí la gente habla, o si está haciendo frío, sí, esto es para los colombianos también algo traumático, si está haciendo frío. Sí. Mira, si tú estás en Alemania en invierno, entonces allá aprendes qué significa frío de verdad. Ajá, sí, eso me dijeron. Die Wolke, la nube. Entonces, en este contexto hay varias palabras. Es ist wolkig, quiere decir nublado. Es ist wolkenlos, sin nubes. Sí. También puedes decir es ist bedeckt, significa está cubierto. Sí, eso dice si no hay nada de azul en el cielo, si está totalmente tapado de nubes. Entonces dices, es ist bedeckt. También para el primero, es ist wolkig. Se puede también usar otra palabra, es ist
bewölkt. Bewölkt también significa lo mismo, ¿no? Nublado. Okay. Der Wind, el viento. Entonces se puede aquí decir es ist windig. Es ist windig. O si no hay, si el aire no se mueva, es ist windstill. Still es algo como mudo, ¿sí? Okay. Se usa normalmente en el, más con el tema del sonido, ¿sí? Uh-huh. Si no escuchas nada, entonces es still. Si tú quieres que alguien esté, que alguien se calle, dices sei still. Sei still. Es, se traduce con cállate, pero quiere decir sea silencioso, ¿sí? Sea silencioso, okay. Sei still. Pero windstill se refiere que el viento está mudo, ¿sí? No uh-huh. está diciendo, no se escucha nada y tampoco se sienta. Es ist yeah. windig, es ist windstill. Nebel. La niebla. Entonces dices, es ist neblig. Y muchas veces se forman esas palabras agregando ik, i-e, r-i-g. A la raíz del sustantivo, ¿sí? Pero no puedes sacar una regla para formar esas palabras, ¿no? Esos son todos un poco diferentes, entonces toca aprenderlos, ¿sí? No hay otra okay. opción, tienes que aprenderlas, esas palabras, y, pero esas son unas regularidades, ¿no? Que a veces se encuentran, pero lastimosamente no siempre son así. Es ist neblig. Y ahora en la tormenta, aquí tenemos das Gewitter. Uh-huh. La tormenta. Gewitter. Allá las palabras para describirlo solamente son es donut, es blitzt, es donut, es blitzt, está haciendo truenos, no, uh-huh. ¿Cómo sería esto están cayendo truenos. ¿Cayendo truenos? O está... Sí, o está relampagueando. ¿Relampagueando? Yeah. Ok. Sí, en... Eso en alemán es más fácil. Es donut, yeah. Pues hay truenos y es blitz, hay relámpagos. Sí, no podemos decir es gewittert. Sí, eso es algo que también tal vez sería entendible, pero no es muy común usar la palabra así. Es gewittert. No. Es donnert, es blitzt, es regnet, es stürmt. Sí, también sí, hay tormenta. Pues viento muy fuerte,
Es stürmt. El viento muy fuerte se llama Sturm. Okay. Sí, eso podemos agregar allá. Der Sturm es un viento bastante fuerte. Sí, puede hacer daños. Sí, puede ser que se caen los árboles y otras cosas. Sí, y el adverbio en este contexto sería es stürmt. Es ist warm. Si ya hablamos de temperaturas, sí, está cálido. Pues warm no es caliente, ¿no? Es agradable. Si es warm, warm usamos si es una temperatura templada. Sí. Es ist warm, es sind 25 Grad. Profe, allá en Alemania, ¿cuánto es la temperatura máxima, digamos, de grados bajo cero? ¿Bajo cero? Sí. Pues en mi tiempo de Alemania lo más duro eran 27 grados menos. Uy, ¿en serio? Sí, eso sí. Y yo tenía que trabajar afuera, imagínate. Yo estaba trabajando en una carpintería de construcción, ¿no? Construimos techos de madera. Y había la... siempre había... libre o nos mandaron a la casa si estaba lloviendo. Pero este era un día de sol, ¿no? Era soleado pero súper frío. Y no, sí. Nos mandaron a trabajar. Y sí. Yo recuerdo, pues, yo tenía guantes y todo, ¿no? Guantes, gorra, botas que eran calientes y sin embargo, ¿no? Sin embargo, entra el frío, no... No sirve. En esas temperaturas casi no te sirve esto. Y los obreros estaban tomando licor para mantener la temperatura. Sí. Y pues en ese, si es así frío, tú escupes al piso y enseguida tienes un pedazo de hielo. ¿Sí? ¿En serio? Enseguida hielo, no tan rápido. Que ni siquiera llega al piso sin congelarse. Y ya se congela. Uy, no. Es muy, mucho frío, ¿no? Pero cuando entonces empezamos a trabajar y si uno se mueve, el cuerpo sí empieza a producir calor, ¿no? Entonces, sí. Sí fue posible trabajar ese día. Pero estaba en el final del día súper cansado, porque el cuerpo sí debe trabajar bastante para mantener la temperatura, ¿sí? Entonces, es mucho estrés para el cuerpo si está haciendo mucho frío. Pero normalmente hay temperaturas menos, pero decimos entre 5 y 10, más o menos. Eso es lo común, ¿sí? Okay. Pero menos 25 es si realmente... También una excepción grande en Alemania, ¿no? Tal vez en Rusia, en el norte de Rusia, tal vez es normal, pero en Alemania no. Sí, en Alemania no es normal. Ok, es ist warm, dices, está cálido, se dice así. Si no quieres decir caliente, ¿no? No es caliente. Si dices caliente, entonces dirías más es ist heiß. ¿Sí? También en verano a veces suben las temperaturas a 40. En la sombra, eso es también mucho, ¿no? Pero sí, también recuerdo veranos así, que eran tan calientes. Entonces dices es ist heiß. Y aquí temperaturas frías, entonces sería, es ist kalt und es ist minus 2 Grad,
No es necesario decir Celsius. Sí, se puede, grad Celsius. Pero en Alemania no usamos Fahrenheit. Entonces, normalmente es claro, si tú hablas de temperaturas y dices grad, entonces es siempre grad Celsius. Okay. Y si no es muy frío, entonces también puedes decir aquí es ist kühl. Quiere decir está fresco. Okay. Sind plus 8 Grad. Sí, y si tú dices grados, usas el plural. Sí, los grados son. Es sind minus 2 Grad. Fuera de la excepción, si es un grado, positivo o negativo, entonces dices, es ist ein Grad. Ein Grad, el resto siempre en plural, ¿sí? Sí, el resto siempre. Y null también, es ist 0 Grad. Sí, dices así, ¿no? Es ist también singular. Y el resto, si son varios grados, entonces siempre dices sind, siempre tienes el plural. Para 0 y para 1. Sí. Ok, ese es el vocabulario del tiempo. Y sí, eso aprendes también para estar preparada en el examen. Sí, porque puede ser que hablan de, esto es uno de los temas del A1, el tiempo y cómo decir cómo es el tiempo de momento. Y o preguntar, hacer preguntas sobre el tiempo. Entonces, necesitas esas palabras. Y aquí también los tienes en la 3, en la tarea 3a. Es regnet, es schneit. Es ist sonnig. Sí, allá no puedes decir es sonnt. Es no, allá no funciona, ¿no? En las dos casos anteriores, sí puedes hacerlo así, es regnet, es schneit, pero no puedes decir es sonnt. Sí, es ist sonnig, entonces allá necesitas el ist. Está brillando el sol, es ist windig, es ist bewölkt, pero aquí otra vez es donnert, es blitzt, allá sí hay un verbo. Sí, son verbos. Regnen es un verbo, schneien es un verbo. Y en esas constelaciones lo solucionas con un adverbio. Ok, o sea, cuando es con un adverbio le agrego el ist, ¿sí? Y cuando solo el verbo es. Sí, sí, así es. Miramos rápido si realmente es un adverbio, porque estoy un poco inseguro. Okay. Sonic. Aquí dice adjetivo. Sí, pero solo en esto sí se usa con sustantivo, ¿no? Si no se usa con sustantivo, en mi opinión, no es adjetivo. Sonic. Pregunta a Google que dice. También dice adjektiv. Pues los fuentes de Internet dicen que son adjetivos. Pero yo diría que pues un adjetivo siempre está describiendo un sustantivo. Sí, entonces por este motivo pensaba que en la constelación, si tú solo dices es ist, estás describiendo un estado y no estás escribiendo un sustantivo. Pero, mira, aquí dice adverbio. Espera, voy a compartir la pantalla de línea. Ok. ¿Dónde está?
soleadamente. Sí, aquí dice sonic adjetivo soleado y sonic adverbio, ¿no? Entonces acá también ocurre como adverbio. En mi opinión, yeah, es en esa frase, si yo digo es ist sonic, nada más, ¿no? No estoy describiendo ningún sustantivo. Si tú dices es ist ein sonniger Tag, es un día soleado. Sí, entonces sí, sonic es un adjetivo porque está describiendo el día. Sí, y eso es la característica de los adjetivos, que están describiendo siempre un sustantivo. Okay. Sí, y los adverbios están describiendo cómo haces algo, están describiendo la manera. Sí, la manera de un verbo. En este caso, el verbo es ser, es ist, y está usado para un estado. Sí, el estado en el día del tiempo. Por eso, en mi opinión, sí, pues tal vez no estoy equivocado, pero de momento creo que eso, en esta situación, son adverbios. Sí. Ok, volvemos a la lección. Eso es un tema, pues, de esa lección, el tiempo. De momento no, yo creo que no es necesario hacer todas esas tareas, porque es suficiente para ti, ya para el examen, aprender el vocabulario, las palabras que tienes que usar para describir el tiempo. Y pues aquí también tienen Himmelsrichtungen. Sí, esas son las direcciones ¿no? ¿Cómo se llaman? Esas son las... son los puntos cardinales. Sí, Himmelsrichtung. Punto cardinal, puntos cardinales. Sí, pues eso también vienen como sustantivos y también como adverbios, adjetivos. Sí, eso es también un grupo de vocablos que es recomendable conocer, pero no creo que es tan importante ya para el A1, los puntos cardinales: der Norden, el norte; der Westen, el oeste; der Süden, el sur; y el Osten, der Osten, el este. Sí, o el de Osten, el Oriente; el Westen, el Occidente. Profe, ¿cómo se escriben, o bueno, cómo se dice puntos cardinales en alemán? Sí, yo te apunto. Himmel, el cielo, und okay. Himmelsrichtung es traducido palabra por palabra la dirección del cielo, okay, o en el cielo, ¿sí? Pues no es la dirección para enviar una carta a Dios, sí, pero así se podría casi interpretar, ¿no? Himmelsrichtung es más dirección en el sentido, no en el sentido de adrese, sino en a dónde me dirijo. Okay. Sí. Es singular y plural con en atrás. Die Himmelsrichtungen. Himmelsrichtungen.
Gut. Okay, ahora otro tema que en esa lección es importante es... ¿Me escuchas? Ella. Ok. Es la conjunción den. Para explicar este tema, es importante, espera, yo lo hago en el tablero. Esta conjunción den se usa en el contexto para dar la causa de algo, ¿sí? Para... ¿Es por qué? Sí, yo te escucho, no te escucho muy bien, pero escucho. Profesora. ¿Tú me escuchas? Sí, ¿tú me escuchas a mí? Ok, sí. Eso te iba a preguntar, que si den, creo que significa por qué. Sí, es, el significado es por qué. Y yo te recomiendo, mira, tú en el pasado usaste la palabra weil. Sí, eso te iba a preguntar, sí. La diferencia. Y la palabra weil también significa por qué, pero lastimosamente tienes que, no puedes así combinar dos frases completas, dos Hauptsätze, como decimos en alemán. Espera, voy a mirar. Ok, estamos en el tema de la conjunción. Se llama pues en alemán Konjunktion den, que sirve para, para dar la razón a algo, ¿no? Para explicar por qué. Sí, entonces en alemán tú tienes dos posibilidades y la que es, en mi opinión, para los estudiantes más fácil es la posibilidad con den, porque tú puedes así unir dos frases principales. Y si yo iba a buscar cómo es la palabra Hauptsatz en español, Haupt- und Nebensatz. Es que eso te iba a preguntar porque una vez, pues digamos, yo quería responder una carta, cuando estaba haciendo carta, ¿sí? Sí. Con weil, pero me di cuenta que creo que en weil, con weil tienen en cuenta otras reglas y es algo, no me acuerdo bien. Sí. Uno como que el verbo principal va de últimas, no me acuerdo cómo era y tenía que cambiar el orden de las palabras y yo... Eso, exactamente, no tienes que cambiar. Pues tampoco es muy complicado, ¿no? Pero... sí, hay que hacer aquí la diferencia entre oración principal, dicen aquí, und, espera ahora, y oración subordinada. Subordinada, ya miramos esto. Oración principal y oración subordinada. Es una diferencia y en esa situación donde tú das una explicación para algo que dijiste en la oración principal, tienes dos posibilidades. Si tú lo haces con weil, entonces tienes una oración subordinada y en la oración subordinada en alemán tienes que cambiar un poco la orden de las palabras. Uh-huh. En la oración principal la dejas así. Y eso es el bueno de la conjunción con den,
que tú puedes unir dos oraciones principales y no tienes que pensar mucho en la orden de las palabras. Okay. ¿Sí? Ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland will. Porque quiero, pues, decimos mejor, reisen will, así podemos traducirlo mejor. Yo, yeah. yo aprendo alemán porque quiero viajar a Alemania. Mm-hmm. Ahora con den. Ich lerne Deutsch, denn ich will nach Deutschland reisen. Creo que es el Deutsch, el principal de la primera oración, no es necesario ponerlo en mayúscula. La D. Sí. Es un idioma y se escribe con mayúscula. Okay. Daniela, estás avanzando ya tanto que tú corriges a tu profesor de alemán. No te preocupes por el examen. Gracias, profe. Daniela, ¿tú me puedes ver? Porque yo no, ni siquiera me veo aquí que yo estoy en la reunión. Es que, eso te iba a decir, es que a veces se trauma, o sea, digamos, la pantalla se ve, pero a veces, digamos, te quedas quieto en la pantalla, no te mueves. Pero tú ves de momento la pantalla de mi tablero, ¿no? Sí, señor. Es que okay. Sí, yo también, yo por eso he apagado la pantalla estos días, porque también he tenido problemas de internet. Y ayer tuve una reunión con mi directora de grado y intenté prender la pantalla y no, estuvo muy lento. Sí, raro, ¿no? Uh-huh. Ok. Ok, tenemos aquí dos situaciones diferentes y la diferencia es cómo es la palabra que pues, nos explica o inicia la explicación de nuestra razón. ¿Por qué aprendimos alemán? Aprendo alemán porque quiero viajar a Alemania. Uh-huh. Y en español solo hay una forma de traducir esto y es realmente la misma que la segunda aquí, que tú unes dos sí. frases principales. La frase, la oración principal puede estar sola. Eso es la... algo que tú puedes recordar, que la frase subordinada no puede estar sola, ¿sí? Porque tú puedes decir aquí, ich will nach Deutschland reisen. Yo quiero viajar a Alemania. Punto. Es una frase autónoma que puede existir sin la primera parte, ¿sí? Uh-huh. O sea, las oraciones y en la primera, aquí no puedes hacer esto. Ich nach Deutschland reisen will. ¿Sí? Aquí tienes el verbo atrás, el verbo auxiliar. Es el verbo auxiliar o modal, decimos, wollen. Eso va allá atrás y entonces es. Esto es la cosa que tienes que tener en cuenta si usas la conjunción weil. ¿Sí? Porque allá tienes, okay. Tienes una frase subordinada, una oración subordinada. Y en esas frases en alemán sí hay que pasar el verbo modal por atrás, que es más complicado. ¿Sí? Sí, entonces, claro. El verbo modal tienes atrás, weil ich nach Deutschland reisen will. Sí, y menos dificultad tienes si tú usas allá la conjunción den y significa prácticamente el mismo, ¿no? Entonces no hay ninguna causa de momento para no preferir la segunda versión acá.
Ich lerne Deutsch, denn ich will nach Deutschland reisen. Esas son dos oraciones principales unidas con la conjunción den. Y la conjunción den tiene la función de dar la razón a algo, de explicar por qué lo haces. ¿Sí? Ich lerne Deutsch, yo aprendo alemán porque quiero viajar a Alemania. Profe, digamos con den, no es necesario cambiar el orden de ich will o will ich, ¿cierto? Nada, nada. Allá dejas dos frases principales y ya. Sí, haces la orden como siempre. Como que esto fuera la única frase. Ich will nach Deutschland reisen. Yo quiero a Alemania viajar. Como lo siempre hacemos con el verbo modal. El verbo modal y el verbo que está modificado, el verbo principal, decimos. Sí, y esto es una frase que puede también estar sola. Ich will nach Deutschland reisen. Quiero viajar a Alemania. Punto. Sí. Por eso aprendo alemán. Ok. Y una pregunta, profe, digamos. ¿El baile funciona tanto de esa forma para escribirlo como para hablarlo? Sí. El baile también es muy común. Sí, se usa muy frecuente, pero si usas el weil, tienes que pasar el verbo modal por atrás. Sí, entonces el resto queda igual. Sí, acá solamente la única diferencia es que tienes el verbo modal atrás. Aquí tienes el verbo principal. Y los dos vienen juntos y el modal está la última palabra en la frase. Ok, y para ¿sí? ese baile solo utilizamos, digamos, verbos modales o se puede cualquier otro verbo. Déjame pensar. Porque digamos, yo quisiera decir... No, puede ser cualquier otro verbo. Mira, sí, es cierto. Yo hago un ejemplo. Yo, ich male das Bild gelb, weil gelb meine Lieblingsfarbe ist. Yo pinto el cuadro, la pintura amarillo, porque amarillo es mi color favorito. Okay, aquí no tienes ningún verbo modal. Sí, tienes el verbo ser. Sí. Ahora okay. Hacemos eso con den. Ich male das Bild gelb. Denn gelb ist meine Lieblingsfarbe. Okay. Denn gelb ist meine Lieblingsfarbe. Sí, tú puedes tener esa frase aquí sola. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Punto. Amarillo es mi color favorito. También puedes, como en español también, puedes decir amarillo es mi color favorito o mi color favorito es amarillo. Entonces, esa posibilidad también tienes aquí, denn meine Lieblingsfarbe
ist gelb. Sí, las dos versiones son correctas. Porque tú puedes, lo que siempre puedes hacer en alemán, poner un objeto al inicio, pues tienes la libertad a veces de iniciar una frase, recuerdas con una información temporal o algo así. Sí. Ich gehe am Samstag ins Kino. Yo voy el sábado al cine. O am Samstag gehe ich ins Kino. El sábado voy al cine. Sí. Esas dos posibilidades siempre existen. Y aquí también. Puedes decir, gelb ist meine Lieblingsfarbe. Amarillo es mi color favorito. Und meine Lieblingsfarbe ist gelb. Sí, pero en la primera, aquí, si tú usas weil, no hay opciones. Weil gelb meine Lieblingsfarbe ist. Eso no puedes cambiar. Tienes que poner el verbo atrás. Porque suena mal. Si tú dices, weil meine Lieblingsfarbe ist gelb, entonces sí suena muy mal. ¿Sí? Es una frase subordinada y tiene sus reglas. ¿Sí? Una frase subordinada tiene una orden que no puedes cambiar. Es la gramática. Y en alemán hay esas frases subordinadas y a veces no tienes otra opción. Pero en este caso con weil y denn, sí puedes elegir. Puedes decir, yo prefiero la versión simple. Y uno, solamente dos oraciones principales usando aquí la conjunción den. Ok. Profe, y vemos, por ejemplo, si yo quisiera decir, bueno, respondiendo una carta, que no puedo ir porque hay un problema en mi empresa. Pero entonces ese hay sería git es o es git. Es gibt. Es gibt. Ah, ok. En los dos casos sería así. ¿Cómo es lo que quieres decir? Ich kann nicht gehen, ich kann nicht fahren. No puedo ir porque hay un problema en mi empresa. Ok, en alemán dices allá, ich kann nicht kommen. Sí, dices venir. Weil es ein Problem in meiner Firma gibt. Okay. Ahora hacemos esto con den. Geben, dar o haber. Sí. Okay, dar o haber. Ja, ich kann nicht kommen. Aquí falta el nicht. Ja. Ich kann nicht kommen. Ahora, ja. Denn. Ja. Denn es gibt. Ajá. Ok, es que tenía esa duda cómo era el orden. Si era que es. Y es gibt, es gibt, es. Y profe, digamos, por ejemplo, para las oraciones subordinadas, también se aplica igual la misma regla si yo quiero hablar en pasado. Sí, claro. Es lo mismo, ¿no? No importa el tiempo. Y ese verbo iría después del verbo en pasado, ¿sí? O sea, el verbo modal. Sí, tú lo pones en el pasado. Mira, aquí, ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland reisen will. Entonces, eso en el pasado, en perfecto, sería, espera, voy a copiarlo para tener un poco menos que escribir. Ich lernte Deutsch en perfecto, weil ich nach Deutschland reisen wollte. Oh, okay. Sí, eso todavía no hicimos, pero lo apunto para mostrarte que no hay... No toca el tema, ¿no? El tema es el mismo, la orden en la frase sí. Es diferente, es la frase
Subordinada es un poco diferente, el verbo está atrás. Aquí ich lernte Deutsch, denn ich wollte nach Deutschland reisen. Sí, no hay problema con esto. El pasado, solo pones el verbo en su pasado, en su forma pasada y ya, no tienes que hacer nada más. Sí, aquí lernte. Imperfecto, en el perfecto sería ich habe gelernt, usando el participio. Ich habe Deutsch gelernt, weil ich nach Deutschland reisen wollte. Eso también puedes decir. Oder ich habe Deutsch gelernt, denn ich wollte nach Deutschland reisen. Okay. Pues no es tan complicado, pero sí es diferente a lo que usted acostumbra. Sí. Pues mira, lo que tú puedes hacer es simplemente evadir, la formarlo con while, porque con den tienes, lo tienes más fácil. Más seguro. Sí, y te guardas el tema para el A2, porque realmente es un tema un poco más avanzado con las oraciones subordinadas. Tampoco el tema de la lección, porque aquí explican solamente cómo dar la causa con la conjunción den. ¿Sí? Entonces tú allá no tienes mucho problema. Si tú usas esa forma con den, está siempre bien. Pero también debes saber que hay alemanes que tal vez te hablan con la palabra weil. ¿Sí? Entonces... vas a ver que el verbo allá viene atrás. Okay. Sí, el verbo viene como última. No siempre como última palabra, ¿no? Denn meine Lieblingsfarbe ist gelb. Allá tampoco tienes como último, ¿no? Por eso no es tan fácil el tema de las oraciones subordinadas. Sí, okay. Por eso diría yo, enfócate en más en el uso de la conjunción den para el examen que estás haciendo. Y después hay, pues debe haber más temas, ¿no? Para también tener algo en el A2, en el B1, en el B2, en el C1 y en el C2. Sí. Y normalmente, pues en español, por ejemplo, es así que solo se dedican esos niveles con las especialidades, ¿sí? Los temas, ya en el A1 hicimos los temas principales. Obvio que falta uno, ese es el conyuntiv, que también podemos empezar hoy. Esa es la lección 24. También hay unos tiempos pasados que todavía no hablamos. Y pues hay también la declinación del adjetivo, que es otra vez un tema de los casos, ¿sí? Porque los casos tienen también efecto a los adjetivos, no solamente a los sustantivos. Entonces, esto también es un tema grande, pero este es todo siguiente nivel, ¿no? Para ir a Alemania no necesitas de momento esto. Y obviamente, como estamos en el primer nivel, hay más temas en los siguientes niveles, pero muchas cosas son repeticiones. Y entonces, si tú ya estás bastante avanzada con el A1, si uno pasa este nivel A1, el resto o seguir estudiando los siguientes niveles va a ser mucho más fácil porque ya sabes cómo es. Ya sabes cómo es este tema de estudiar un idioma pues en forma seria, ¿sí? Porque aquí, en lo que dan aquí en el inglés en los colegios, no acostumbran a los estudiantes realmente aprender vocablos, aprender gramática, verbos irregulares, hacer todo esto que en Alemania están acostumbrados, porque exigen en el colegio. ¿Sí? Sí. En el colegio tienes inglés como primer idioma extranjero y francés o español.
Sí, una de los dos. Ok. Tal vez también hay unos que dan italiano, eso no sé, pero la regla es inglés, francés o español. Dos idiomas extranjeros son el estándar en Alemania. Tan chévere, profe. Y están exigiendo, ¿no?, que tú te haces después dictados, haces exámenes donde ocurren los verbos irregulares, donde ocurre mucha gramática. ¿Sí? Entonces, los alumnos, los estudiantes en Alemania saben qué significa aprender un idioma. Y aquí en Colombia no. En Colombia no lo saben y por eso tengo muy frecuente estudiantes que empiezan dicen, ah, qué chévere, yo voy a aprender alemán. Y yo les digo, pero tienes que aprender vocablos, tienes que hacer otro. Y, sí, claro, no hay problema. Pero la gran mayoría no llega a este punto donde tú ya llegaste. Sí. Yeah. No se dan cuenta que, oh, yo tengo que invertir tiempo, tengo que invertir allá y qué dificultad aquí con los vocablos y qué es el acusativo. Eso es algo muy feo que no conozco del español. Y así se rinden, ¿sí? Se rinden muy, sí. Muy temprano. Tu gran ventaja era que tú tenías un objetivo, ¿sí? Si tienes un plan, tú quieres ir, entonces ya pasaste todos los obstáculos y aprendiste bastante bien, en mi opinión. Estoy muy orgulloso también de mí, porque tú hablas ya bien alemán y tú vas a pasar este examen, ¿sí? Gracias, profe. No, si no te ocurre una gran migraña o algo muy imprevisto, vas a pasar este examen. Y es cuestión de manejar los nervios. No veo ningún problema, Daniela. Eso vas a pasar porque estás muy bien preparada. Sí. Gracias, profe. No, y de no ser por tu ayuda, porque es que es muy difícil hacer un curso solo, digamos, ver videos y ya. Sí. Es muy complicado. Sí, mira, depende, ¿no? Depende también de ti o de la persona que lo haces. Yo aprendí una gran parte de mi español con un curso, porque yo hice cursos en presenciales en Alemania y pues el primero era muy lento, yo sabía ya todo esto y estaba aburrido. Entonces no fui y después perdí también temas importantes y era mala idea. El segundo curso que hice era muy rápido y yo tenía todo el tiempo el sentimiento que no entiendo, que yo soy el tonto del curso, que pues no sé qué pasó, pero en este curso era demasiado rápido, ¿sí? Entonces, sí, tampoco fui más. Y por este motivo, yo compré un curso autodidáctico y así podía poner la velocidad a mi gusto. Es mejor, ¿sí? Claro. Y así aprendí, decimos, los básicos y el resto aprendí aquí en Colombia. ¿Sí? Entonces yo fui con un, yo digo que ni siquiera A1, ¿no? Era la mitad de A1 tal vez. Fui a Colombia y empecé a practicar, a escuchar, a ver noticias, todo esto. Y entonces, sí, y también hice un curso grande de gramática A1, A2. Entonces, eso también me sirvió bastante, ¿no? Hacer un curso de gramática, yo te recomiendo también, otra vez, tal vez mira todos los videos del canal, este para hispanohablantes. Sí, ¿sí? Profe. Porque es muy comprimido, muy compacto, y solamente gramática, no hace tareas, no practica, nada de esto, ¿no? Solo explica gramática y ya. Pero eso es muy bueno, aclararse una vez la totalidad de temas gramaticales en esos primeros dos niveles. Y después, si tú empiezas a leer un texto, van a
haber situaciones donde dices, ah, mira, eso ya recuerdo. Uh-huh. Allá vi esa película y allá explicaba esa situación, esa cosa, y vas a encontrar las cosas que aprendiste en la gramática en la vida, ¿no? En tu día a día vas a encontrar las palabras, las constelaciones de la gramática, y así aprendes, ¿sí? Mirando el curso aprendes tal vez también, pero donde realmente aprendes es después en la vida practicando. Practicando, ¿sí? Con el conocimiento de gramática o también palabras que aprendiste antes. Pero ese aprendizaje en la vida real es más profundo, porque tú aprendes, tú memorizas las cosas mucho más profundo que solamente mirar una tabla de gramática con las palabras allá. Sí, eso también sirve, pero si tú lo aplicas, tú misma aplicas la regla que aprendiste, entonces sí está ya como anclado profundo en tu memoria. Y eso es la idea, ¿no? Entonces sí es súper importante practicar. La sí, práctica profe. es ahora A mí lo me más pasó con el importante. inglés, a mí me pasó con inglés porque yo pues me consideraba muy buena en inglés, pero dejé de practicar y hasta ahí. Me toca volver. Así a también me pasó a mí. Yo estaba también en el colegio, en mi bachillerato, uno de los mejores en inglés, y ya ni siquiera hablo. Sí, yo leo, yo escribo, y también entiendo si no hablan muy rápido, pero la habla de mi inglés es pésima. Sí, es muy mala. Y por no practicar, ¿no? Así es también normal. Uno olvida mucho y no es muy fácil después ya de 20 años, no es muy fácil de volver a retomar. Con esto, ¿no? Tocaría entrenar bastante para volver a hablar bien. Ok, tenemos un poco más, unos 20 minutos más, creo. Eso fue el importante de esa lección. Aquí tienes resumen, gramática, nomen más los, sí, es el adverbio wolkenlos, die Wolken, las nubes, wolkenlos, sin nubes, ohne Wolken. Konjunktion denn, es war wunderbar, eso fue maravilloso, denn wir hatten ein Traumwetter, porque tuvimos un tiempo estupendo. Traum, el sueño, es como el tiempo de tus sueños, ¿sí? Quiere decir lo mejor, lo de tu mejor fantasía que puedes tener. Sí, también se usa, hay palabras como Traumhaus, la casa de tus sueños. Sí, es la casa ideal de estas que son soñando. Y hay combinaciones con este traum, sueño y otro sustantivo para decir que eso es lo que siempre querías. Comunicación, pues eso ya no hicimos en esa tarea, pero hablar sobre el tiempo. Wie ist das Wetter? ¿Cómo es el tiempo? Es ist sonnig, es regnet, es schneit. Es ist windig, es ist bewölkt, es ist neblig. Es donnert und blitzt, die Sonne scheint. Sí, estos aprendes como vocablos. Sí, sería lo más fácil, aprender eso como vocablos. Es ist warm. Es ist kalt, es ist kühl. Es hace calor, es hace frío, está fresco. Gut.
Ahora la 24. Y en esa lección encuentras aquí la palabra würde. Eso es nuevo. Esa palabra, pues, se usa, es una forma que se llama conyunctiv y se usa para expresar deseos, ¿sí? Lo que, pues, es un poco parecido al subjuntivo en español o al condicional. Yo quisiera rumbear todos los días. Y eso es lo que dice aquí. Am liebsten jeden Tag feiern. Am liebsten, lo que más me gusta. Ich würde gerne, me gustaría rumbear todos los días. Sí, en esa constelación de los deseos se usa en alemán el conyunctiv. Okay. El verbo principal es werden. Werden conoces de las profesiones. Ich will Arzt werden. Yo quiero ser médico. Sí, yeah. Es una forma de ser que se refiere al futuro. Futuro. Sí, y se usa también en el contexto de un desarrollo. Yeah. No hay una traducción directa. Sí, werden es algo como convertirse en. Sí. Ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Sí, esa es la conjugación en presente. Uh-huh. Y la del conyunctiv 2, conyunctivo 2, pretéritum. Pero pretéritum conyunctiv. Sí, el pretéritum corresponde al imperfecto en español. El pretérito en alemán es un tiempo pasado, uh-huh. normalmente muy irregular, que se usa en alemán más en el alemán escrito, no tanto en el alemán hablado. Sí, todavía no hicimos esta forma. Pero el conyunctiv 2, pretéritum, con eso ya nos dedicamos. Ich würde, du würdest. Sie es würde, ihr würdet, sie würden. Todo eventual. No tiene nada que ver con la realidad. Sí, son deseos que se expresan con esa forma. Copio acá todo. Ich würde, du würdest, sie es würde. Wir würden, ihr würdet, sie würden. Qué pasa. No, hay algo raro acá. Gut.
Tenemos este tema. Sí, eso vamos a hacer pues la próxima vez un poco más intensivo y miramos cómo se usan esas frases. Y el otro segundo tema de esa última lección son los números ordinales. Okay. Ordinalzahlen, pero en dativo. Sí, entonces, si tú okay. los usas con una fecha, por ejemplo, dices el lunes primero de mayo, entonces tienes la preposición am. Y la preposición am en la constelación con fechas requiere un dativo. Sí, entonces los números ordinales, no, ¿se llaman así? Ordinales, sí. Ordinales, sí. Requieren un dativo. Pero el bueno es que siempre es así, ¿no? Entonces, si tú estás en fechas y dices cuándo, tienes la pregunta cuándo, también te conoces de... Si tú dices am Montag, por ejemplo, am Montag, el lunes, entonces estás contestando la pregunta ¿cuándo? ¿Van? ¿Cuándo nos vemos? El lunes. Uh-huh. ¿Sí? En alemán, am Montag. Y esa es una situación que... requiere el dativo. Entonces, am Montag, am 1. Mai. Sí. Los números ordinales, como los conocimos, eran así. ¿Profesor, estás escribiendo? ¿Cómo? Estás compartiendo, o sea, es que yo solo veo la pantalla de Leo, o cambiaste la pantalla. Ah. No, esa es la de Leo. Espera. Entonces, ¿eso tampoco viste? No, pues eso lo había visto, pero en Leo. Ah, vale. Ok, así lo apunté. Sí, eso había en Leo. Ok, en nominativo, los números ordinales, que, yo pienso que también los hablamos en el contexto de fechas. ¿Sí? Si tú dices, por ejemplo, heute ist der 1. Mai. Sí, el número se escribe con un punto. Uh-huh. Y tú ves uno y un punto, estás en el mundo de los números ordinales. Okay. Sí, entonces eso es 1. Y el mes, der 1. Mai. Y 2. 4. Ya dejo un espacio. Pues este es ya también irregular. Uh-huh. Zweite, entonces también hablamos de la irregularidad de 3. Allá no decimos dritte, sino dritte. Si tú agregas TE, agregas al número que conoces, TE. Okay. Pero aquí no dices 1. Y aquí no dices 3. No son muchas las irregularidades, ¿no? Vamos a seguir. 3., 4., 5.,
te. Sechs T normal, regular, pero sieb T. Y esa irregularidad ya conocemos, ¿sí? Yeah. Allá no dices sieben T, no. ¿Sí? Okay. Siempre en el siete se pierde el en. ¿Sí? Entonces, es un número especial, el 7, que tiene la irregularidad con 17, no dices 17, en 70, no dices 70, pero sí dices 700, 7000, ¿sí? En estos casos sí, pero 17, 70. Y siebte, ¿sí? Allá se pierde en y por eso es irregular. Okay. Acht. Como el ocho termina en T, solo agregas la E. ¿Sí? No hay que agregar otra T. Ya, sí. Pero es más una irregularidad fonética, ¿sí? Porque no tiene sentido, por la T no tiene sentido agregar algo más. Neun T, zehn T, elf, te, ah, no funcionó. Voy a copiar esto. No, no me funciona como lo quiero hacer. Elf, te. Pero entonces hacemos esto. Zwölf. ¿Qué? ¿Tú me ayudas ahora? ¿Qué? ¿Dreizehn T? Vierzehn T. Fünfzehn T. Sechzehn T. Siebzehn T. Es casi no te escucho. ¿Puedes hablar más con el micrófono? ¿Me escuchas? Sí, ya. Siente y ahora. Ok, casi. Eso no puedes saber que a partir de 19 en adelante agregamos allá una S. Entonces 20 T. Eso es importante porque ya todos los siguientes números que vienen tienen esa S. ¿Sí? Entonces tú agregas TE en los números hasta 19 y STE a los números a partir de 20. 20 T, nächste 21 T, etc. Sí, a partir de ahora estamos regular
totalmente regular y no hay que pensar en nada más, solo agregar STE. Y recuerda cómo complicados son esos números ordinales en español. Primero, sí. Segundo, tercero, es un vocabulario completamente diferente. ¿Y qué haces con 20? ¿Qué es el 20 décimo o no? ¿Cómo es si tienes 20? El 20avo. ¿20avo? No, el décimo. ¿Para qué número, bro? Yo conozco, pues, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, pero con 11 ya no sé cómo seguir. El 11 creo que es un décimo. Un décimo, 12. Dos décimos. Sí, el 12 es duodécimo. Y mira qué tortura para los que aprenden el español, no que tienen que aprender esto. Ah, 20 ya me acordé, es vigésimo. ¿Cómo? Vigésimo. ¿Digésimo? Vigésimo. Eso, yo en mi aprendizaje de español me negué de aprender esto. Y yo digo siempre, no. Yo creo 20, que es más fácil el 20 aprender. Digo yo, ¿no? Es más fácil aprendérmelo en alemán o en inglés o en cualquier idioma. Mira, pero mira, en alemán realmente no tienes mucho problema. Sí, es más fácil. Porque pues tú tienes esas tres irregularidades en los números pequeños. Sí, erste, dritte, siebte. Al resto agregas TE para hasta 19. Sí, allá agregas TE y a partir de 20 agregas STE y ya, nada más. Okay. Sí, es un tema en alemán descomplicado, nominativo. Mañana hablamos de, no, el lunes o cuando tú quieras, hablamos del caso dativo. ¿Qué tenemos que hacer allá? Pero tampoco es muy complicado. Sí, entonces tenemos aquí un tema con los números ordinales que esa vez no tan complicado y se deja manejar, al contrario del español en esos números. Ok. Gut, ¿cuándo quieres? ¿El lunes? Sí, profe, el lunes. Es la última clase, entonces tú también puedes, pues también podemos hacer más, ¿no? Si tú quieres más, entonces podemos, pero terminamos el lunes el módulo. Ok. Y si, y también hicimos pues los temas importantes ya del nivel A1. Entonces, si tú quieres para la próxima vez, puedes pensar en qué temas quieres tal vez repetir. ¿Sí? Okay. Hay algo que quieres repetir, cosas que tal vez eran complicadas o quieres que lo explique otra vez. Okay. Entonces, pues sí, profe, entonces el lunes si quieres terminemos y cualquier cosa, yo creo que más bien pues te pediría unas clases de extra, pero pues me toca esperar cuando me den la cita con la embajada para de pronto más bien una que me ayudes porfa a prepararme para la entrevista. ¿En la embajada? Sí, es que claro. ya averigüé y están dando, o sea, la última entrevista que dieron están para julio, para mitad de julio, imagínate. Okay. Entonces están demorados. Están demorados. Casi no están dando... No están dando campo a las chicas de au pair. O sea, solo digamos como que no les dan tanta prioridad. Sí, entiendo. No, pues es también tal vez, yo recuerdo que tenía también trámites en la embajada cuando había disturbios en Bogotá y, y cerraron la embajada por total, no había atención. Sí.
es y, en eso. Y eso eran semanas así sin... era el año pasado. Allá también, pues, en Colombia ya frecuentemente hay esos disturbios. Ah, es que ya es normal, bro. Porque sin ellos no se cambia nada, ¿no? Exacto, sí, es que ya estamos cansados de tanta corrupción. Lastimosamente necesario. Sí. Y pues, ¿qué se puede hacer, no? Pero es la el embajada problema no es Bolívar, atiende. ¿no? Si hay esas cosas en las calles, no atienden. Sí. Entonces, por eso tal vez también son demorados, ¿no? Pero sí, claro. Entonces, mañana, si quieres... no, mañana no, el lunes. El Si lunes, quieres, ajá. me mandas antes Sí. los temas que tú Ah, quieres listo. repetir y para que yo prepare un poco el tema. Sí, Listo. muchas cosas puedo explicar así, pero a veces es mejor pensar también cómo explicarlo. Tal vez encuentro unas tareas más para hacer los temas que tú necesitas, ¿no? Que tú necesitas hacer otra vez temas complicados como el dativo, como el acusativo, sí. Cosas así. Pero lo que te falta para la preparación del examen, ¿no? El dativo, acusativo no son tan importantes para el examen. El examen. Sí. Hay temas que tienen prioridad, que tú quieres repetir, entonces me dices, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Ok, entonces el lunes a las 9. Sí, profe, el lunes. Listo. Tschüss. Tschüss, danke.